En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, gracias por estar en sintonía de su medio digital, La Voz del Sur, y de su espacio Escenario. Como todas las noches, siempre tenemos nuestros invitados y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial de nuestra ciudad de Catamayo, que ya en breve lo podremos también ser partícipes de su experiencia en la parte profesional en nuestra ciudad. Vamos de igual manera a hacer la bienvenida o dar la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que también está como todas las noches listo para compartir el programa Escenario. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte a ti y a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a través de La Voz del Sur. Y este es su programa Escenario, Rostros que dejan rastros. Y el rostro para esta ocasión, pues es sin duda alguna un rostro muy conocido acá en nuestro cantón Catamayo, un joven catamayense, un profesional a carta cabal, que ha entregado, está entregando pues parte de su vida al servicio de Catamayo en diferentes frentes. Así que vamos a ir conociendo poco a poco su actividad, su trabajo que está realizando pues acá en Catamayo. Es por eso que les invitamos entonces para que estén pendientes y a todos quienes nos ven de diferentes partes del mundo. Y gracias por esos mensajes también, por esas acotaciones que siempre nos hacen, que son muy importantes y bienvenidas a nuestro programa. Bueno, ya estamos entonces con nuestro invitado. Saludamos a Vicente Eduardo Pontón Córdoba, ingeniero comercial, que hoy nos acompaña aquí en el escenario de cada noche. Bienvenido, Vicente. Muy buenas noches, Ramiro. Muchas gracias, cordial a todos los que nos siguen por este medio de comunicación. Leo, también un gusto saludarte, mi hermano. Bueno, estamos entonces bien con el audio y aquí estamos ya entonces saludando a Vicente Pontón. Como les había mencionado, es un profesional, ingeniero comercial, que está entregando pues su profesión a carta cabal acá en Catamayo. Vicente, una vez más, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Quisiera que nos cuentes un poquito de ti en la parte personal. ¿Quién es Vicente Pontón? ¿Dónde nació? ¿Cómo fueron sus primeros momentos? Quizás a tu familia. Cuéntanos un poquito de tus primeros pasos. Sí, muy bien, Ramiro. Con orgullo catamayense, nací aquí en Catamayo en el año de 1981. Mis padres, María Magdalena, Aparicio Pontón, me dieron la oportunidad de estar aquí, de nacer en esta linda tierra que es Catamayo, que la llevo en mi corazón. Desde ahí yo creo que vivo enamorado de este lindo pueblo. No lo cambiaría por nada del mundo. Y es así como toda la vida la he pasado acá. Solo tuve algunas salidas que me tocó de salir por temas de trabajo, pero el mayor tiempo lo he vivido acá en Catamayo. Tuve el gusto de estudiar en la Escuela Ovidio de Crowley. Los mejores recuerdos de mi niñez, yo creo que los que vivimos desde el 90 para acá, tenemos una infancia que nadie la ha vivido. Solo nosotros tenemos el gusto de haber pasado esa infancia. Una infancia que ahora la ven como una locura, ¿no? Porque hacíamos travesuras, hacíamos cosas increíbles, que ahora los niños de ahora no lo hacen, ¿no? ¿Cuáles eran esas travesuras o esos juegos especiales que tú realizabas en entonces? Claro, en ese entonces teníamos un grupo de amigos que somos hasta el día de hoy, con Marco Arias, con Daniel Cuenca, con José Roberto. Estábamos desde niñitos andando como locos y nos botábamos en los carros, en las tablas de carros de madera, de una loma que había en el sector de la entrada petrocomercial. Eso era una loma antes. Y lo que era
el convento de las monjas que es ahora, eso era una pista de motos antes. Entonces, desde ahí ya nos vino la pasión también por el deporte. Nos botábamos en las bicicletas y nos pegábamos unos sobelazos increíbles. Llegábamos con las rodillas raspadas. Y las mamás siempre eran con el chicote atrás porque veníamos golpeaditos del deporte. Pero eso nos incursionó para estar ahora en la vida del deporte. El deporte de las motos y todo eso que ya nos contarás un poquito más adelante. Y cuéntame, ¿tienes hermanos? ¿Cómo es la convivencia en la familia? Sí, bien, nosotros somos una familia pequeña. Tengo una hermana, María Fernanda, que es licenciada, trabaja en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Tengo tres sobrinos que son mi vida. Sí, somos una familia corta, que nos llevamos súper bien, vivimos todos en la misma casa. Creo que eso hace que nos unamos siempre más, cada cual tenemos nuestro departamento en la misma casa, ¿no? Estamos todo el tiempo, estamos los mismos de siempre. Y sobre todo la unión de la familia Pontón Córdoba y de todos los Pontón y de todos los Córdobas siempre ha sido envidiable, podríamos decirlo así, porque somos una familia grande, que todo el tiempo hemos estado unidos, y eso es lo bonito y eso es lo que fortalece, ¿no?, a este hogar. ¿Cómo ves desde tu infancia al tiempo actual? ¿Cómo analizas el cambio que ha tenido Catamayo? ¿Cómo lo ves a Catamayo? Uy, yo tengo recuerdos de mi Catamayo. Nosotros hemos vivido todo el tiempo en el sector San Vicente. Justamente yo nací en la casa de mi abuelita, frente al Parque El Arbolito, más abajito de la escuela del Eliseo Arias. Ahí había un árbol que en ese tiempo lo sembró mi abuelito segundo, lo sembró ese árbol, desde ahí viene el recuerdo de ese árbol. Y antes había unas pozas de lodo ahí, ¿no? Y antes Catamayo era lleno de chivos, lleno de mosqueras, se hacían las pozas de lodo y los puercos se bañaban ahí en una poza que se hacía. Y yo de chiquitos que iba los espantaba a los puercos para yo meterme a bañar en la piscina, puro lodo. Desde ahí me gusta el carnaval a mí con jugar con todo lo lodito y todo esto. Bueno, y ahora Catamayo ya es otra ciudad. No, nosotros ha cambiado. Nosotros hemos venido creciendo con Catamayo y hemos sido partícipes de todos los cambios que se han ido dando hasta llegar al día de hoy, que ha sido cambios significativos, ¿no? Yo creo que cada administración ha venido dando un granito de arena para tener ese Catamayo lindo que tenemos ahora. Falta mucho por hacer, pero creo que cada administración le va dejando algo a Catamayo y lo vamos haciendo más grande. Vicente, llega un momento en que vas a las aulas universitarias, eliges una carrera. Cuéntanos acerca de este paso importante que diste. ¿Hubo alguna confusión? ¿Tenías algunas opciones en las carreras para estudiar, pero a la final te decidiste por la ingeniería comercial? Cuéntanos. Sí, sí, a mí nosotros nos gustaba mucho lo que era la geotecnia. Queríamos seguir en ingeniería civil. En ese tiempo me acuerdo que no pudimos ingresar a ingeniería civil en la Universidad Técnica Particular de Loja, y nos metimos a seguir geotécnica, ingeniería en geotécnica. Pero era bien complicado, ¿no? Entonces, el primer módulo, los dos primeros módulos los pasamos y luego abandonamos la misión en el camino, ¿no? Se puso un poco complicada la situación, el tema económico, y de ahí salí a la ciudad de Quito, a trabajar. Tuve el gusto de trabajar también en construcción. Trabajé algunos 2 años o 3 años, estuve por Quito. Por eso me conozco gran parte de la capital, y también me permitió conocer gran parte del país. He viajado por todo el país. Eso me ha hecho conocer mucho. Y llegó un momento que dije, no, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse para la vida. Porque sin un título, sin nada, uno no se puede salir adelante, ¿no? Y regresé. Cuando regresé a la Universidad Nacional de Loja, y ahí de una llegué y me inscribí en administración de empresas, en ingeniería comercial, porque me gustaba esta parte siempre de organizar, de hacer las cosas bien, de sobresalir en las cosas, ¿no? Desde ahí comenzó la organización de tantos eventos que hemos realizado en la parte deportiva. Entonces siempre me ha gustado que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Así es que llegué a la Universidad Nacional de Loja
y tuve el gusto y la dicha de tener los mejores docentes. Yo creo que tuve el agrado de conocerlo en quinto módulo en administración, en las clases de administración financiera, al ingeniero Diego Falconi, un gran amigo que me incursionó más a la materia de la administración. Conocí grandes amigos como César Neira, también un excelente ingeniero docente. También tuve el gusto de estar con la compañera ingeniera Rocío Toral, que en el tiempo de la universidad, me acuerdo, decía, me tocó la tesis con Rocío Toral y era, estabas perdido todavía más. Y nosotros, vuelta, en cambio, hicimos una amistad hasta el día de hoy, cuando nos encontramos con los ingenieros, que tenemos el gusto de tenerlos vivos todavía. Tenemos el gusto de conversar y de conversar de los proyectos que hablábamos. E incluso nos graduamos con un proyecto que sigue funcionando aquí en Catamayo, que tuvo una buena aceptación. Nosotros no pudimos ser partícipes para seguirlo adelante por el tema económico, pero nosotros le hicimos el estudio, vimos la factibilidad y decíamos que era un excelente negocio. Mira, qué bonito, qué importante de que ese proyecto se puso en marcha, se lo hizo realidad, el que tú comentas. Y una vez ya que saliste de la universidad, bueno, ya a buscar quizá una oportunidad laboral, ¿cómo fue este paso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Sí, mientras en el transcurso de que estaba estudiando, tenía que trabajar también, ¿no? Y trabajaba, a mí siempre me ha gustado conducir vehículos. Trabajé de chofer. Casi he trabajado toda mi vida de chofer, por eso es el servicio hacia la actividad que realizo ahora. Trabajaba con Franco Cajas en compra y venta de vehículos, viajaba por todo el país, entonces se compraban los vehículos. Aunque llegó un tiempo que se puso malo el negocio de los carros y nos quedamos sin trabajo. Es ahí cuando, a la altura más o menos del año 2012, que, no, si no más recuerdo, un gran amigo mío me dice que si no quería ser parte del sindicato, porque se abría nuevamente, se reaperturaba la escuela. Uh-huh. Se reaperturaba, ya era el segundo curso, la escuela se abrió en el 2010, a mediados del 2010, ingresamos al sindicato de choferes a trabajar como docente de la materia teoría de conducción y también lo que es ley de tránsito y educación vial. Y también aparte dábamos lo que siempre me ha apasionado a mí, lo que es la práctica de conducción. He dado práctica de conducción. Trabajé aquí durante casi 7 años como instructor de conducción en el sindicato de choferes, con la administración del doctor Fausto Aguirre, que en ese tiempo era el director administrativo de la escuela. Nos costó mucho abrir la escuela, trabajar con él fue buenísimo, se aprendieron muchas cosas. Creo que fue mi profesor en este camino, donde él me dejó inculcando y me dejó enseñando qué se tenía que hacer para administrar de la mejor manera la escuela de conducción. Y aquí estamos ahora con esta nueva administración realizando algunas actividades. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas de la sintonía. Vamos a continuar en este bonito diálogo que estamos manteniendo con nuestro invitado, el ingeniero Vicente Pontón. Y bueno, vamos a seguir, mi estimado Ramiro, conociendo un poco más del trabajo que viene desempeñando nuestro invitado. Así es, Leonardo. Seguimos entonces aquí conversando con Vicente Pontón. Ahora quisiéramos, Vicente, que nos cuentes esta parte importantísima de estar al frente de tan importante institución de Catamayo como es el Sindicato de Choferes Profesionales. Cuéntanos en qué año ingresaste, tomaste las riendas de esta institución y cómo te ha ido hasta el momento. ¿Cómo está el trabajo acá en el Sindicato de Choferes de Catamayo? Sí, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Tuvimos un trabajo arduo con el doctor Fausto Aguirre como instructor, tuvimos todo el apoyo y en el 2016, cuando el doctor Fausto Aguirre dejaba la administración del sindicato, me había pedido a mi persona y al compañero John Paladines que busquemos un grupo de personas para seguir trabajando por el adelanto de nuestra institución. Porque es bueno recordar que todas las administraciones dejaron haciendo algo bueno desde el inicio de el que fundó el sindicato, el gran amigo nuestro, Flavio Jaramillo Burneo, que fue el fundador,
luego siguió el compañero Jorge Narváez, luego el compañero Darío Valle. Ellos fueron los forjadores en el inicio para comprar el edificio donde estamos funcionando. Hicieron el embaulado de la pista donde tenemos acá atrás el patio, hicieron el techo, hicieron el escenario, muchas cosas se han hecho. Entonces es bueno recordar que todos hicieron algo. Es en el año 2000 que Milton Torres decide comprar el terreno de Miravalle. Entonces todos fueron dejando un recuerdo para la institución. La institución no está grande porque Vicente Pontón llegó hoy, no. Todo eso tiene una historia hacia atrás. Y la parte fundamental fue la reapertura de la escuela de conducción, que se la reaperturó en el 2009 con el doctor Fausto Aguirre, 2009-2010, que se trabajó durísimo para reaperturar, y de ahí hemos trabajado hasta el día de hoy. Trabajo muy arduo, creo que ha sido, la reapertura fue durísima a nivel nacional. Sí, así es, Vicente, tuvimos un problemita. Un poquito fuerte. Sí, estamos, ¿sí me escuchan? Sí, estamos bien. Ahora sí estamos bien, Vicente. Nos estabas contando de este proceso, de cómo ha sido, ¿no? Han sido las primeras personas que han estado al frente del sindicato y, bueno, y luego pues tú ahora como secretario general, que en la verdad, historia pues, del sindicato es hermosa. Si nos ponemos... Sí, Vicente. Si nos ponemos a contar... Si nos ponemos a contar toda la historia, no acabaremos haciendo un resumen, porque es importantísimo saber cómo se fueron forjando las cosas. Durante estos años que trabajé con Fausto, fui aprendiendo lo que es la administración, cómo llevar la escuela de conducción, las juntas de curso y todo. Y tomamos la decisión de formar un grupo que hasta el día de hoy me acompaña. Por eso agradezco a todos mis miembros del comité ejecutivo, mi comisión fiscalizadora, que son mi pilar fundamental. Sin ellos nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada. Es así que a mí en el 2017 me toca de asumir en junio del 2017 ante la renuncia del anterior secretario, que lo habíamos puesto para que administre, y yo estaba como secretario de organización, lo cual me tocaba a mí la parte administrativa de la escuela en las conversaciones que tuvimos, ¿no? Y renuncia... Y me toca a mí asumir este reto, porque nosotros habíamos armado toda la gente, toda la lista, buscamos los amigos, entre esos, todos los que conformamos el comité ejecutivo, y me pusieron la batalla y me dijeron: Vicente Eduardo, tú nos fuiste a buscar en la casa, tú formaste el grupo con John, así que tú te haces responsable desde ahorita ante la renuncia del ex compañero. Entonces me tocó de ponerme el equipo al hombro y vamos, señores, a trabajar. Y es así que en junio del 2017 viajé a la ciudad de Quito, a la parte administrativa, me registré ya como director administrativo de la escuela y comencé a administrar la escuela de conducción. Administramos la escuela de conducción, donde ya me fui y sacamos los primeros cursos que sacamos. Sacamos licencia tipo E y sacamos licencia tipo C. Y desde ahí comenzamos la administración de la escuela de conducción como director administrativo de la escuela. Pero ya venía con una escuela atrás de Fausto Aguirre, que me enseñó cómo hacer para llegar hasta el día de hoy, que estamos funcionales 100%. 2017, 2018 y 2019 y ahora 2020, contamos con la escuela totalmente funcional. Tenemos 126 estudiantes en la escuela, que nos ha permitido seguir trabajando y haciendo inversiones para nuestro sindicato. Entre esas es una, la construcción de la estación de servicio del Sindicato de Choferes de Catamayo. ¿Y cómo está el trabajo en estos tiempos de pandemia, Vicente, el asunto de la enseñanza a los estudiantes en la escuela de conducción? ¿Cómo están manejando esto? Al inicio de la pandemia, en el mes de marzo, desde el 14 de marzo, nos tocó de asumir una nueva modalidad de estudios, que es la modalidad virtual, lo que estamos haciendo ahora. En ese tiempo nuestra escuela ya contaba con una plataforma virtual, lo que solo nos tocó de horas de coger y habilitarla para trabajar nuevamente. Es así que estamos trabajando el 100% de las clases de teoría de las materias
de conducción en vía Zoom y vía Meet, que tenemos dos aplicaciones, y las trabajamos de la mejor manera. Con los estudiantes no hemos tenido ningún problema al 100%. Lo único que cambia es las clases de práctica de conducción. Esas clases son obligatorias para todos los estudiantes presenciales y a nivel nacional, no solo es Catamayo. Pero para seguridad de nuestros estudiantes, tocó de invertir en los vehículos, métodos de bioseguridad, donde se puso una mampara en el centro de los vehículos para que se pare instructor del estudiante con alcohol y con todos los métodos de inspección. El estudiante no puede sacarse la mascarilla por ningún motivo durante la clase, y eso nos ha permitido tener una muy buena acogida en Catamayo, y eso es gracias al apoyo de esta ciudadanía de Catamayo que siempre está apoyando al sindicato de choferes al 100%. Yo agradezco a la ciudadanía de Catamayo en confiar la formación de sus hijos a nuestro sindicato. Tratamos de hacer los mejores y nos hemos convertido ya en una de las mejores escuelas de conducción de la provincia de Loja. En cuanto a la planta docente, ¿los profesores son de acá, vienen o son de Loja? Bueno, ahora como están trabajando en la parte virtual, pero ¿de dónde son básicamente ellos? Sí, un compromiso del Comité Ejecutivo y la Comisión Fiscalizadora es que todos los profesionales que trabajen en el sindicato de choferes sean de Catamayo. Así es que contamos con todos los docentes que tienen título de tercer nivel, pueden trabajar en nuestra institución dependiendo de las materias que puedan dar. Entre esas, mecánica básica, tiene que ser ingeniero mecánico; ley de tránsito, tiene que ser abogado; psicología, tiene que ser psicóloga; entre otras, computación, tiene que ser técnico en computación. Tiene que tener títulos de tercer nivel. Todos los docentes que estamos acá tenemos título de tercer nivel. Eso nos pide la Agencia Nacional de Tránsito y se lo registra al título en el CNESIT. Inmediatamente que nosotros ponemos un docente a que trabaje en la institución, nos revisa la Agencia Nacional de Tránsito que esté registrado su título en el CNESIT. Es por eso que también hemos tenido muchos problemas de hijos de socios que quieren trabajar, pero aún todavía no terminan sus estudios de la universidad y tienen que terminarlos para poder trabajar, tienen que tener su título registrado. Pero ese es el objetivo, dar trabajo a nuestra gente de Catamayo. Lógicamente no es mucho, ¿no? Ahora estamos con 90 estudiantes, solo ocupamos dos profesores por cada jornada. Quiere decir que vamos a terminar con 16 docentes en este curso, que tengo 90 estudiantes. En otros cursos hemos contado vuelta con el doble de docentes, porque teníamos el doble de estudiantes. Ha bajado un poquito la demanda, pero es por el tema de la pandemia. El factor económico creo que ha influido mucho en que no se matriculen, pero esperamos que en el mes de diciembre vamos a volver a matricular y ya se normalice nuevamente la situación. Esperemos de que vaya mejorando la situación. Así es, Vicente. Durante este tiempo que tú estás al frente de la Escuela de Conducción, ¿cómo has visto, has analizado, te has puesto a analizar, ¿no?, el asunto de los estudiantes? Quizá, ¿cuál es el mayor motivo de los estudiantes que van a una escuela para aprender a conducir? ¿Cuál sería? ¿Cómo has visto tú? Quizá les han hecho un seguimiento, quizá ellos van por algún hobby o quizá por necesidad, por profesionalizarse para trabajar. ¿Cómo analizas esta parte tú? Sí, ahora la licencia profesional es un requisito indispensable en tu carpeta profesional, ¿no? Pero a pesar de eso, nosotros vemos con mucho gusto cómo los jóvenes vienen con ese entusiasmo a aprender a conducir en la escuela de conducción. Porque una de mis metas y mis objetivos, como yo fui instructor, es de que ningún estudiante pase el curso sin haber aprendido a conducir. Porque no es posible que los padres de familia vengan, inviertan un monto alto que cuesta la licencia de conducir y salga un estudiante sin manejar, ¿no? Entonces, esa es mi exigencia ante los instructores. Como me exigía yo, también les exijo a mis instructores para que todos los estudiantes salgan estudiando. Y ese sindicato se convirtió en un ejemplo para toda la provincia, porque somos la única escuela
que evaluamos la práctica de conducción al final, donde invitamos al director de la Agencia Nacional de Tránsito a que evalúe a nuestros estudiantes, sin miedo alguno. Si uno tiene que quedarse en supletorios, se queda, pero de la escuela de conducción salen manejando perfectamente los jóvenes. Y eso creo que hace que la escuela se haga más interesante. Tengo estudiantes que me da gusto, y yo les voy a decir, parece que ustedes no tienen papá y mamá, solo quieren pasar aquí en el sindicato, y se suben de la buseta, se suben al auto, del auto a la camioneta, y de la camioneta ya hay unos que son más arriesgados y le piden al profesor Miguel que les dé una clase en el camión. Entonces eso da gusto porque vemos el interés que le va poniendo, que le va poniendo cada joven a la conducción. Y también hemos tenido casos de alumnas que las han matriculado los papás para que saque la licencia obligatoriamente, porque tiene que sacar la licencia porque tienen un puesto de camioneta o algo así. Y resulta que al final son las que más disfrutaron de la conducción y al final se han quedado más tiempo en clases de conducción. Ah, pues qué cosas, ¿no? Qué experiencias. Vicente, en el asunto de los socios del sindicato de choferes, ¿cuántos socios actualmente? Tras micrófonos nos contabas que lamentablemente también esto de la pandemia, como en muchas familias nos ha quitado a alguien o alguna persona, algún miembro de la familia. Pues eso también pasó acá en el sindicato. Cuéntanos quizá esa parte también y en sí, ¿cuáles son los beneficios que entrega el sindicato como tal a los socios? Así es, Ramiro, tuvimos lamentablemente, el año pasado estábamos con 583 socios. Hoy estoy con 573 socios. Lamentablemente, en este tema de la pandemia, fallecieron 10 compañeros con el tema del COVID-19. Les llegó esta enfermedad. Lamentablemente, no pudieron superarla. Entre ellos está un galeno de nuestra de nuestro Catamayo, el doctor Arévalo, que fue socio del sindicato. Fue el fundador de lo que es el laboratorio clínico. Ese laboratorio ya estaba formado cuando nosotros entramos a la administración. Entonces hay que reconocer esas cosas, ¿no? Es lamentable, se perdieron buenas algunas vidas y hoy somos 573 socios. Nuestros socios tienen el beneficio de nuestro sindicato. Hoy nosotros pudimos dar un paso grande con nuestro comité ejecutivo y comisión fiscalizadora. Logramos exonerar de los pagos el 100% a todos los compañeros mayores de 65 años. Estamos hablando más o menos 150 compañeros que desde este año 2021 ya no tienen que aportar nada a la institución, porque creíamos que era justo que esta gente que ya aportó hace 34, 37 años, aportaron para que este sindicato se forme, para que este sindicato surja. Ya tenemos gente mayor de 80 años, 85, 65, 70, gente mayor que ya era hora de decirle gracias a su esfuerzo, hoy ya no tiene por lo menos que aportar. Antes se aportaba el 50% de ayudas, más o menos daban unos $40 al año, para que ustedes lo entiendan. Sí, hoy ya no tienen que cancelar un solo centavo a nuestro sindicato. Y nosotros les garantizamos como comité ejecutivo que van a tener el beneficio el 100%. Tenemos descuentos especiales en lo que es el laboratorio clínico, donde tenemos la atención de la de médico general, que es la doctora Karina Chig, el laboratorio la doctora Rudo Campo. En el laboratorio también tenemos atención de los dientes, una odontóloga, y también ayudamos en este tiempo de pandemia en lo que son los oxígenos, ¿no? Que no solo se ayudó a socios, sino cuando se trata de salvar una vida, no puede estar viendo si es socio o no. Se ayudaron a mucha gente en Catamayo totalmente gratis, no se le ha cobrado absolutamente nada. Hoy tenemos ya la satisfacción de que los oxígenos están acá. Eso quiere decir que la tendencia del COVID va bajando un poco. En lo que es atenciones, tenemos también
lo que es para nuestros socios, el servicio de funeraria con su respectiva caja, tanto para el socio como para el cónyuge, y todos los beneficios que tienen adicionales por Navidad, premios y todas estas situaciones que se dan. Y ahora lo que estamos sacando las nuevas lotizaciones, una que ya está un compromiso nuestro, que es vía Cariamanga. Estamos en los estudios, se cruzaron un poco con el estudio de la vía lateral, el paso lateral, parece que va a cruzar una parte de nuestro terreno y se va a quedar ahí un poquito atrasado. Pero tenemos que estar seguros de que no nos vaya a afectar el terreno para poder seguir trabajando. Eso es, y las instalaciones, Ramiro, las instalaciones del sindicato siempre están prestas para los jóvenes, para los socios cuando quieren hacer alguna reunión de clase de trabajo, más que todo. Ya antes se prestaba la pista para fiestas, matrimonios y todo eso. Pero claro, nos tocó no sé si tú recuerdas algunas fiestas que se han dado. Claro. Solo está permitida la fiesta del chofer, que se la hace el último sábado de junio. Pero ya vamos 2 años por el tema de la pandemia que no la hacemos. Pero ya no se presta para matrimonios, bautizos, porque había mucho problema con los hoteles alrededor, por la bulla que se metía. Entonces ya nos está dando ese servicio. Y en el cementerio también tenemos nuestro mausoleo, que está al servicio de todos nuestros socios y sus familiares. Muy bien, Vicente, importantísimo todo lo que nos estás contando para muchos que no conocemos, y lo importante que los beneficios que presta el sindicato de choferes. Quizá ya estamos ya en la parte final, que nos cuentes brevemente de lo que es la gasolinera, ¿no? Es otra parte también fundamental en la que ha sido importantísimo el trabajo, sobre todo en la parte administrativa, aquí contigo, ¿no? Al frente. ¿Cómo está esto? Sí, muy bien, Ramiro, gracias. Ahí sí tenemos que ser muy gratos con el pueblo de Catamayo. Cuando yo inicié con este proyecto en el 2017, lo ingresamos, me acuerdo muy claro, con la ingeniera Rocío Pesante. Se me cruzó una excelente persona en el camino para sacar este proyecto. En el 2017 ingresamos el permiso de factibilidad. En diciembre, me acuerdo clarito que viajé a Quito, en diciembre del 2017, el 26 de diciembre, ingresé el permiso de factibilidad, de la estación de servicio. Este permiso de factibilidad me lo entregaron el 26 de enero del 2018. Es así cuando aceleramos las cosas con los compañeros del comité, y el dinero que teníamos economizado de la escuela de conducción, parte del dinero nos dejó la administración del doctor Fausto Aguirre, me acuerdo que nos dejó $230,000, por ahí fue. Y lo que nosotros hicimos en ese año, también lo sumamos y lo invertimos todo en la estación de servicio, le echamos ganas. Y es así que en el mes de noviembre de 2019 nos demoramos un año y medio entre permisos y todo para construirla. Donde el estudio de mercado me arrojaba que iba a tener más o menos una clientela para vender unos 120,000 galones de combustible, que me daban más o menos unas 5,000 personas, que era suficiente para mantener el proyecto. Muy contentos del estudio que salió favorable y todo. Nos pusimos a trabajar y la aperturamos en noviembre del 2019. Al terminar diciembre del 2019, enero 2020, habíamos superado esa venta en una cantidad extremadamente increíble. En los que saben del estudio de combustible decían, increíble que ella llegaba a vender esa cantidad. Y hoy, gracias a Dios y gracias a la gente de Catamayo, que nos ha apoyado, y ahora se ha sumado a la gente de la provincia que nos ha apoyado tanto, estamos con 22,600 clientes de la estación registrados. Yo creo que hemos tenido un éxito con la bendición de Dios. Siempre estamos bien apegados a la religión. Nosotros somos muy devotos de la Reina del Cisne. Siempre estamos en una visita el mes de mayo. Eso es costumbre todos los años con los compañeros del comité. Nos ha bendecido tanto que nos ha ido bien en todas las actividades que nos hemos metido. Gasolinera, bien. Lo que es sindicato de choferes, excelente. Y escuela, no se diga. Siempre hemos tenido un apoyo condicional. Sí, eso es gracias al apoyo de todos los catamayenses. Nosotros también le ponemos un ejemplo a los compañeros. Nosotros somos 573 socios. Ajá. Pongámosle los 600. Si lo multiplicamos por 3, dan 1,800 clientes que teníamos seguros.
pero estamos con 22,000 clientes. Eso es una locura. Sí, gracias a Dios nos ha ido excelente. Entiendo que todo esto también es por el servicio que ustedes dan, la forma de recibir a los clientes, de atender, y también las bondades que ustedes ofrecen ahí como la empresa de la gasolinera, los servicios que ofrecen. Así es, cuando uno viaja, uno aprende a ver cosas diferentes afuera. Ya yo tengo el gusto de haberme recorrido todo el país de punta a punta y he conocido gasolineras realmente que dan mucha pena en la parte de los servicios, para en una estación a ocupar el servicio. Entonces mi mentalidad fue siempre hacer algo diferente. ¿Ya? Y mi mentalidad era más grande, ¿no? Que el dinero no alcanzaba para hacer algo mejor de lo que hicimos. Pero nos centramos en hacer una estación de primera calidad con baños de primera calidad, es una estación que te brinda duchas para totalmente gratuitas para los camioneros. Yo soy camionero, a mí me ha gustado trabajar y uno sabe lo que es llegar cansado y tener una estación donde puedes ir y pegarte un duchazo totalmente gratis. Eso te reconforta para seguir viajando, para descansar mejor. A eso le sumamos una cafetería, un restaurante y le sumamos un mini market que están muy bien ubicados. Estamos ya próximos a poner un cajero automático, sí, y también aperturamos lo que es el hotel del sindicato de choferes, donde contamos con un hotel de la mejor calidad. Tenemos ducha caliente, tenemos aire acondicionado, TV cable, wifi, una excelente atención, y eso ha hecho que ganemos tanto cliente, ¿no? Es gracias a ese esfuerzo que hemos hecho todos los compañeros del comité. Y como nosotros somos dedicados a la formación de conductores profesionales y sabemos lo que es manejar un tráiler, un camión, uno en las gasolineras no cuenta con el espacio suficiente para pararte a comprar un agua. Siempre te dicen, ya, por favor, siga. Acá en la estación de servicio tienes el gusto de llegar y parar tu carro donde vos creas conveniente y te bajas, te estiras, compras tu jugo, compras algo en el restaurante y nadie te molesta, ¿no? Ese es el plus que tenemos nosotros. Como ustedes pueden ver, hay cantidad de trailers parados ahí en la estación. La Cooperativa de Transportes Catamayo, Urbacat, Además que están rodeados de la parte verde de las cañas. Así es, así es. Así es, todo eso es gracias al apoyo que nos han dado y siempre estamos agradecidos con todas las empresas de Catamayo, como las había nombrado, Loja Gas, Cooperativa de Transportes Catamayo, Urbacat, Transportes El Tambo y todas las camionetas de transporte mixto de nuestro cantón Catamayo, en la mayor cantidad tanquean en nuestra estación. Y eso también nosotros lo hemos ganado porque estamos preocupados de mantener nuestro combustible de la mejor calidad. El combustible es el mismo de todas las estaciones, pero nosotros le damos un mejor plus porque cambiamos más seguido los filtros de combustible. Estamos cada 15 días cambiando filtros de diésel, filtros de Ecopaís, que es un combustible que viene contaminado, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que falle a veces tu motor, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que todas esas impurezas se queden en nuestros filtros y los cambiamos y estamos todo el tiempo preocupados por el buen funcionamiento del motor de nuestra gente. Vicente, ¿y cómo se llama esta estación de servicio? ¿Cómo la denominan para quienes no la conocen y dónde está ubicada exactamente aquí en Catamayo? Es la estación de servicios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Catamayo, así se denomina. Estamos ubicados en el kilómetro 2, vía a Cariamanga. Muy bien, Vicente, hemos llegado a la parte final, ya nos están tumbando por acá el kiosco, así que pues hay mucha información. Muchísimas gracias, Vicente, por habernos acompañado en esta ocasión, por esa información tan valiosa que de interés no solo para Catamayo, sino para el mundo entero que nos están viendo a través de este medio digital. Y quisieras dejar quizá un mensaje final, alguna invitación. Bueno, nos faltó tiempo para hablar de tu deporte favorito, que son las motos y eso. No sé, algún saludo cordial. No, antes que un saludo, agradecer a ustedes por la entrevista y agradecerle a todo el pueblo de Catamayo
por el apoyo incondicional que le han dado al sindicato de choferes profesionales del Cantón Catamayo. Sin el apoyo de los catamayenses, este proyecto no hubiera tenido el despunte que hemos tenido, tanto en la estación de servicio como en la escuela de conducción. Gracias a ese apoyo que nos han dado siempre, gracias por apoyarnos. Esperamos seguir sirviéndolos de la mejor manera hasta cuando estemos aquí en nuestra administración. Les agradecemos mucho. Buenas noches. Gracias a Vicente Eduardo Pontón Córdoba, ingeniero comercial, actualmente secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo y con una gran responsabilidad al frente de todas estas actividades que ya nos contó en esta ocasión. Muchas gracias una vez más, Vicente. Y siempre las puertas de nuestro programa, de nuestro canal, están abiertas para usted y para la institución a la que representa. Y a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Muchas gracias en el mundo entero que nos han estado viendo. Mañana les invitamos a las 18:35, hora en Ecuador. Tendremos otro invitado especial de lujo aquí en escenario Rostros que dejan rastros. Un abrazo, que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.